Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Hola, Diego, buenos días. Buenos días. Hola Mayrani, buenos días a todos. Buenos días, maestra. Buenos días, Andy. Vamos a dar dos minutos para que se conecten sus compañeros para poder iniciar a tiempo. Buenos días, maestra. Hola Carlos, buenos días. Buenos días, maestra. Hola, Fátima. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Un minutito más e iniciamos. Lo que se conectan sus compañeros. Voy a preparar mis listas para empezar a pasar lista el día de hoy. Ok, vamos a iniciar por respeto a los que se conectaron puntualmente y poder terminar a tiempo la clase, las dudas, sin ningún problema. Muy bien, bueno, voy a empezar pasando lista con primero de secundaria. Si podrían, por favor, como siempre se los repito, en poner sus cámaras. Desde que entran, pongan sus cámaras. Lo saben, desde que entren se conecten con cámara prendida para poder empezar a trabajar y no perder tiempo en decirles, en que prendan sus cámaras y son minutos perdidos. Buenos días. Hola Sofi, Jesús, buenos días. Muy bien, vamos a iniciar pasando lista el día de hoy, la clase de hoy. Repito nuevamente, sus cámaras, por favor. Tenerlas prendidas y activas, menos los que reportan que tienen problemas con sus cámaras. Entonces, vamos a ver. Arcos, Uribe, Erika. Presente. Muy bien. Agui Martínez. Presente. Muy bien. Calam, Ángel, Calam Quintal, Ángel Gabriel. Presente. Bien. Castro Morales, Naomi. Presente. Excelente. Córdoba Ulloa, José Andrés. Sí. Córdoba Ulloa, José Andrés. ¿Está por aquí? No, ok. Pogó Durán, Isaí. Tampoco. Presente. Ah, Isaí, muy bien. Isaí, llevas desaparecido muchas clases. Es la segunda clase que estás conectado. Ok. Franco Chan, Diego Jaciel. Presente. García Estrella, Edric. García Estrella, Edric. Presente, maestra. Ok. Hernández David. Presente, maestra. Muy bien. Herrera Flores Dulce. Presente. Muy bien. López Delgado Lady. Presente, maestra. Muy bien. Martínez Gómez Carlos Alberto. Presente. Muy bien. Matos Trejo Evelyn. Matos Trejo Evelyn. ¿Vino? Le está fallando su internet, maestra. ¿Pero está aquí o no? ¿O no se pudo conectar? No, no, se le saca la clase.
Gracias, okay. Internet. Gracias, Mónica, por informar. Nalca mal, Sofía. Presente. Muy bien. Quintal Gutiérrez. Presente. ¿Eres Johan o eres Johan? ¿O Johan? Sí. Johan. Johan. Sí, Johan. Gracias. Y Sosa Cepeda, Brittany. Presente. Muy bien, pasamos al segundo. Boylan García. Presente. Boylan García Ernesto. Presente. Ok. Canul Uf Shaila. Presente. Bien. Che Castillo. Presente. Bien. Curiel Crespo. Presente. Bien. Hernández Arias. Presente. Excelente. Hernández Alexander. Presente. Excelente. Pocho Hablé Alberto. Presente. Bien. Puga Sofi. Presente. Bien. Tun Ruz Andrea. Presente. Bien. Vallejo López Alejandra. Presente. Bien. Chim Juárez Aldo. Presente. Muy bien. Pasamos a tercero. Kamal Uribe. Presente. Bien. Seba Lam. Ángela, no está. Cocom Zul Fátima. Presente. Bien. Contreras Martínez Yeshua. Presente. García Estrella Jonathan. Presente. Bien. Hernández Diego. Presente. Bien. Kumul Khan. Presente. Lara Gámez. Lara Gámez, ¿no está? Ok. López Yam. Presente, maestra. Bien. Montero Martínez Ramón. Ah, Ramón, ya se dio de baja. Noriega Flores. Noriega Flores, ¿no está? Ocaña Córdoba Pamela. Presente. Pamplona Argáez. Parra Rosas. Presente. Bien. Pérez Chiquini. Ahí está. Pérez Almián, Mariana Sofía. Presente, maestra. Muy bien. Rodríguez Acosta. Rodríguez Acosta, ¿no está? Zumárraga Mansur. Presente. Trejo Kawich Mónica. Ya te vi. Presente. Por acá. Y Mayari también, ya te vi. A ver. Presente. Conexión Noriega. Ok, Noriega ya se conectó. Ok, ahorita que ya terminamos de pasar lista, muy bien, vamos a continuar. Antes de continuar con el tema, me gustaría aclarar unos puntos con ustedes, las tareas. Ok, número uno, es muy importante entregarlas en tiempo y forma. Varios de ustedes, de sus compañeros, las están entregando después. Yo doy casi 6 días para que ustedes realicen las tareas. Realmente son tareas sencillas, que se toman media hora, una hora como máximo, ¿no? De sentarse a hacerla y listo, entregarla. Entonces, si no están cumpliendo, no es por falta de responsabilidad y por falta de iniciativa, que no quieren. Entonces, hay compañeros también que no han entregado ni una tarea. Entonces, se los comento desde ahorita para que posteriormente no digan, ¿no? Maestra, ¿pero por qué? Se los comento de una vez para que ustedes sepan, estén enterados
y es el momento de ponerse las pilas. Digo, estamos en el primer mes y están en el momento de agarrar camino otra vez, de entregar tareas, de ser cumplido y de entregar en tiempo y forma. Pasando a noviembre, les quiero decir que ya no voy a aceptar ninguna tarea fuera de tiempo. Ninguna, porque les doy demasiado tiempo y son tareas realmente sencillas. Entonces, socioemocional realmente es una materia pues, que puede ayudarles a subir su calificación. Realmente solo tienen que sentarse. A ver, permítanme que... Voy a... que de repente se conectan como siempre infiltrados y maestra, ¿puedo ir al baño? No está, digo, si te urge mucho puedes ir. Realmente cuando nos conectamos son efectivas media hora de clases, entonces si te urge mucho y no puedes aguantar, anda al baño. Si no, trata de aguantar esta media hora. Entonces, perdón, entonces es muy importante, ¿no?, que tomen socioemocional como una materia que puede subir su calificación, ¿no? Que es un extra, un plus, para que ustedes puedan tener una mejor calificación. Ya son alumnos de secundaria, ya deben ser alumnos responsables, independientes, y que solitos ustedes no saben cuáles son sus compromisos, sus tareas, y entréguenlas, ¿no? Si tienen alguna duda, por ejemplo, veía comentarios que me decían... Maestra, no entendí tal cosa. Pregunten, mándenme mensaje, mándenme un correo, está Classroom. Entonces, realmente ustedes pueden resolver sus dudas preguntando tan fácilmente. Entonces, si no quieren hacerlo, realmente es por falta de responsabilidad. Entonces, se los comento para que sepan que a partir de noviembre ya no voy a aceptar ninguna tarea fuera de tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Yeshua, tu cámara. Igual esto, estoy cansada de repetirlo cada vez que nos conectamos. Ya saben que cuando que apenas se conecten, prendan sus cámaras. Ya están grandes, ya es cansado decírselo todas las clases. Entonces, ustedes mismos saben que tienen que prender su cámara sin necesidad de estarles diciendo. Y recordemos también que el socioemocional cuenta mucho la participación. Si no asistes a clases, tampoco tienes participación y ahí no son 2 puntos menos. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase de hoy. A ver. Ok, ahora sí, vamos a iniciar. La clase de hoy o el tema de hoy va a tratar del cuidado de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para cuidar de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué acciones, qué cosas yo hago para cuidar de mí? ¿Por qué? Porque también nosotros somos importantes, ¿no? No podemos olvidarnos de nosotros. Muchas veces estamos pendientes de mis amigos, de mi mamá, de mi novio, de la escuela, de otras cosas, y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos hacer para poder cuidarnos nosotros mismos. Albert, ¿podrías leer, por favor, la siguiente diapositiva? Yo, maestra. ¿Podrías leer la siguiente, esta diapositiva y prender tu cámara? Voy a imaginar. ¿Qué significa cuidar a nosotros mismos? A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de cuidar la única persona que nos acompaña toda la vida, uno mismo. Puede que pensar en el bienestar propio y situarte como prioridad en tu lista de deberes diarios. Te suena egoísta, pero no lo es. De hecho, una de las inversiones más importantes que puedes hacer es el invertir en tu salud, en tus necesidades y en tu bienestar. Muy bien. Así digo, como maestra, lo dice aquí. No, permíteme este primer párrafo. Así realmente como dice aquí, ¿no? Muchas veces creemos que el ocuparnos de nosotros nos puede sonar egoísta.
Pero no, no es una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien emocionalmente, saludablemente, físicamente, pues podemos rendir y podemos hacer varias cosas. A ver, quiero tres participaciones que me digan qué significa para ustedes cuidarse de ustedes mismos. Levantando la mano. Andrea. Yo pienso que cuidar de nosotros mismos es tratar de amarnos lo más posible, de aceptarnos, de que saber que no somos perfectos, pero nos debemos de querer y no nos debemos de hacer daño. Que tampoco debemos de estar alrededor de personas que nos lastimen. Y tratar de que si vas a cambiar, cambies para ti y no para otra persona. Excelente, Andrea. Andrea tocó un punto excelente, ¿no? Amarnos a nosotros mismos. Reconocer esas cualidades que tenemos para poder darnos ese valor y no permitir que otras personas, amigos, vengan y nos humillen, nos insulten, no, siempre tener límites, pero primero conociendo a nosotros mismos. Ok, Jesús. Sabiendo qué es bueno y qué es malo para nosotros. Muy bien, sabiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son nuestros límites. Muy bien, Guillermo. Hacer cosas que nos benefician al final a nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, ya podemos ayudar a los demás, si nosotros no nos ayudamos primero. Excelente, muy buena aportación. Sofi. Cuidar nuestra propia salud mental y no permitir que nuestra autoestima no las quite nadie. Muy bien, excelente. Alejandra. Tomar la importancia de todas nuestras emociones y sentimientos. ¿Cómo? ¿Podrías hablar más fuerte, por favor? Tomar la importancia a nuestras emociones y sentimientos y comunicarlos, buscar ayuda. Excelente, muy bien. Tomar importancia de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Y por último, Sofi. Para lo de cuidar nuestros niños también es de aceptarlo como eres, que aunque por ejemplo si eres diferente y los demás te estén diciendo cosas, a ti no importa, acepta lo que tú eres, acepta lo que quieres hacer, y también lo de nuestros sentimientos, nuestras emociones, también de que si por ejemplo eres una, si eres una niña y te gusta cosas de niños, por ejemplo, de que juegas juguetes de niños y no de niña, pues no importa, pues a ella le gusta, pues ella se acepta. O si te gusta, si ella le gusta usar vestidos o a ropa así como pantalones o shorts o algo que ella usa, pues no importa, acepta. Lo mismo como los niños, que si los niños tienen algo diferente, pues no importa, que acepte. No está mal de que sea diferente, sino acepta a ellos mismos como es. Y no sé, eso que también puede expresar sus emociones, aceptar sus emociones, sus sentimientos, lo que les gusta, lo que no. Y... Excelente, Sofi, muy bien, ¿no? Conocernos sobre todo, ¿no? Para darnos ese valor sin importar lo que digan las otras personas. Si yo quiero vestirme con un pantalón y un short a la vez, ¿no? Es decir, porque así me gusta hacerlo. Realmente muchas veces la vida se nos pasa viendo qué piensa esta persona o este amigo o mi familia y no somos felices. Entonces es muy importante también esta parte, ¿no? De valorarnos sin importar lo que digan las personas. No debemos tener miedo a conocernos a nosotros mismos. Esto hará que pensemos con mayor claridad, que entendamos nuestras emociones y nuestras relaciones con otras personas. Tómate un tiempo para apreciarte y valorarte como es debido, que fue prácticamente lo que ya comentaron ustedes. ¿Qué es el cuidado de nosotros mismos? El cuidado de sí mismo o de nosotros mismos es ofrecernos a nosotros, ¿no? A ti y para ustedes. Se refiere a identificar nuestras propias necesidades y a tomar los pasos necesarios para satisfacerlas. Es tomar el tiempo para hacer alguna de las actividades que nos complacen y que nos hacen sentirnos bien. Entonces, cuidarnos de nosotros
de nosotros mismos es hacer, ¿no?, diferentes actividades, diferentes cosas o situaciones que nos hacen sentir plenos, satisfechos, como jugar fútbol, cantar, bailar, dibujar, etc. También se trata de cuidarnos apropiadamente y de tratarse con la misma bondad con la que tratamos a otras personas. Entonces, si nosotros somos buenos con otras personas, también debemos ser buenos con nosotros mismos, ¿no? Querernos, decirnos halago y no criticarnos ni humillarnos. También incluye cualquier acción intencional que tomas de cuidar tu salud física, mental, emocional y espiritual, ¿no? Si nosotros hacemos ejercicio, obviamente nosotros estamos bien. Si comemos bien, también, ¿no? Podemos ver a nosotros mismos como una plantita, ¿no? Una plantita que diario debemos regar, que diario debemos cuidar para que cuando pase el tiempo, pues obviamente vaya floreciendo. Entonces, el cuidado de sí mismo también es una manera de vivir que incorpora comportamientos que nos ayudan a estar renovando y abasteciendo en su motivación personal y su crecimiento como ser humano. Siempre evolucionar, siempre crecer. Ok, aquí quiero que me ayuden a leer. Alex, ¿puedes ayudarme a leer el primer punto? Ayuda a los demás y dedícate a tiempo para disfrutar. No hay mayor satisfacción que dar a los demás. Te sentirás tú bien y también ellos. A veces actos tan pequeños como escuchar a algún amigo que ha tenido problemas o llevarle un desayuno a la persona sin hogar puede llenar nuestro corazón de satisfacción. Ok, Alex, gracias. ¿Y podrías decirnos qué significa para ti esto, este párrafo, o lo que leíste, o por qué consideras que es importante? Importante porque nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y pues a podernos tratar bien y tratarnos como nosotros tratamos a las demás personas. Excelente, muy bien. Victoria. Pues yo entiendo que es... ¿Podrías leer el segundo párrafo, por favor? Y explica lo que para ti significa. Tenderle una mano a otra persona nos nutre como humanos y creamos un mundo más bondadoso y amable. ¿Leo lo de abajo? No, dinos lo que significa para ti este párrafo. Pues que si nosotros ayudamos a los demás, podemos hacer que si otro nos ve, otra persona nos ve, también puede ayudar a alguien. Excelente, Victoria. ¿Isaí? El tercero, el último. No, el tercero, por favor. Algún hobby que te guste te ayudará a sentirte bien. A veces nos abrumamos con el trabajo, los estudios, las exigencias de los demás. Ok, y platícanos, Isaí, ¿tienes algún hobby o alguna actividad extraescolar que disfrutes hacer? Pues por ahora, maestra, ninguna. ¿Ninguna? Ok, pues estaría bien, ¿no? Que empecemos todos a buscar alguna actividad en donde nosotros podamos sacar esta energía, divertirnos y distraernos. Muy bien, a ver. Les repito, veo a varios con su cámara prendida, con su cámara apagada, perdón. Estos alumnos hoy, repito, tienen falta. ¿Qué es Yeshua? Ya lo voy a anotar. Me canso estarles diciendo todo el tiempo cuando saben que deben de tener su cámara prendida. Repito, a menos que son los que ya me dijeron que no sirve su cámara. Entonces, repito, los que ya... Maestra, yo tengo problemas.
Entonces digo, interrumpen la clase, es desgastante, es cansado, ya están grandes, entonces hoy tienen falta. Jonathan, ¿podría leerme el último, por favor? Jonathan. Procura buscar algo que te guste hacer y te distraiga de los malos momentos. Puedes probar con el baile, la escritura, el ejercicio, hacer música, todo depende de... Ok, ¿y qué piensas de esto? Pues yo pienso que es importante tener un hobby porque te quita estrés, porque te dedicas a hacer algo en específico que puede que te guste. Entonces, pues como que... ya no estás tan enfocado en otras cosas que pueden ser malas. Excelente, muy bien. Siguiente. ¿Por qué el cuidado de sí mismo es tan importante? Diego Franco, ¿podrías ayudarme a leer el primero, por favor? ¿El primero? Sí. Reduce el estrés, el sentirse abrumado, fatigado y con resentimiento. Ok, ¿podrías decirme qué opinas de este párrafo? Yo creo que se desconectó. Diego Franco, ¿estás por ahí? Creo que, bueno, no me supo decir. Alberto Pot. ¿Podría leerme el segundo, por favor? Incrementa la motivación, la energía, la paciencia, la autoestima y el sentido saludable de la autovaloración. Ok, ¿opinión sobre esto que acabas de leer? Recordemos, cuenta participación. ¿Nadie? ¿Alguien podría decirme? ¿Por qué es importante esta parte de incrementar nuestra motivación? A ver, hay dos, permítanme. Fátima. Porque aumenta nuestras ganas de, por ejemplo, cumplir una meta. Si tienes una motivación, tienes una razón para luchar por ello. Excelente, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Guillermo López. El tercero. Sí, por favor. Cuidar de nosotros mismos es escucharnos con atención. Saber qué queremos. ¿Qué es aquello que necesitamos, que sentimos o que pensamos? ¿Qué opinión? Pues lo que vi de este párrafo es que hay que prestarnos atención, qué es lo que realmente queremos y lo que queremos, lo que necesitamos para nosotros y no para satisfacer una opinión de otra persona, sino realmente para ayudarnos a nosotros. Excelente, Guillermo. Muy bien. Muy buena aportación. Y por el último, Yeshua, por favor. Mande, maestro. ¿Podría leer el último, por favor? Y dar tu opinión. A veces el silencio nos da miedo dentro de esta vida tan ruidosa. Sin embargo, en esos momentos nos miramos de frente y aprendemos a conocernos de verdad. Opinión, y luego Andy también. Ya me dijo que quiere dar su opinión. ¿Opinión, Yeshua? Pues no sé, maestra. Pues léelo, analízalo y danos tu opinión.
Que hable Andy, luego yo, Andrés. No, Yeshua, tú primero. Traten de analizar, de pensar lo que leen, ¿no? Detalladamente para poder dar su opinión. Esto es importante, es un objetivo que tenemos en la materia de socioemocional. Ya ustedes ves, vayan ya tengo despertando una... sus opiniones. A ver, Andrea. Yo pienso que nadie se debe de quedar callado con lo que siente. Yo puedo ser una persona que quizás no te demuestre los sentimientos abiertamente. Y no me gusta, porque no me gusta preocuparte ni que tú estés pensando todo el tiempo en que a mí me puede pasar algo malo. Sin embargo, hay momentos en los que yo ya no puedo seguir callando con lo que yo siento. Y de una u otra forma lo tengo que sacar. Y a mí me sucedió mucho tiempo esto. Yo me callaba y no decía lo que realmente sentía. Y me empecé a lastimar para olvidar todo ese dolor que yo sentía. Fue cuando encontré a un amigo que me dijo que lo que estaba yo haciendo no era bueno. Y que él iba a estar ahí a pesar de que yo lo que sienta, yo se lo tenía que decir a él. Pero después recordé que yo tenía papás y empecé a platicar con mis papás. Y ahora yo soy una persona que habla. Cuando siente algo, no me quedo callada, lo digo. Porque sé que si yo no digo eso, yo tampoco estoy cumpliendo con amarme a mí mismo. No podemos quedarnos callados cuando nos sentimos tristes, alegres, felices, porque no todos tenemos la fuerza de mantener los sentimientos siempre adentro. Siempre hay que hablar cuando lo necesitemos, pero también hay que aprender a cuándo estar callados y cuándo utilizar bien lo que nosotros hicimos. Excelente aportación, Andrea. Es correcto, ¿no? Es muy bueno esto que dices, ¿no? El hecho de cada persona es diferente, cada persona expresa sus sentimientos pues de manera diferente, ¿no? Hay que saber cuándo hablar, cuándo expresarlos y también, ¿no? Personalmente puede, por ejemplo, escribirlo en alguna libreta, en alguna hoja. Y también esa es una forma de cómo nosotros podemos expresar nuestros sentimientos. Pero siempre, ¿no? Es importante cuando sintamos que ya no podemos más, que necesitamos sacarlo, buscar ayuda. Si yo no puedo buscar ayuda a mis papás, algún amigo, alguien que sé que puede estar allá, pues para apoyarme. Entonces, excelente, Andrea, muy bien. Sofi. Maestra, yo opino que lo que se refiere a esto, que a veces el silencio nos da miedo dentro de esta vida tan dura, pero sin embargo, en estos momentos nos miramos de frente y aprendemos a conocernos de verdad. A lo que se ve, yo para mí cuando leí esto, aquí yo opino que ya que vi, por ejemplo, si estás una persona así como triste, frustrada, estresada o deprimida, pues hay que, o que tiene problemas, pues deja de estar evitando o quédate callada. Deja de estar callada o guardándote silencio porque a ti te como que te estás empeorando o te estás sintiendo mal. Mejor hay que, si tienes problemas o cosas que te están pasando, pues puedes reportar a mamá o a papá, o no sé, o también la escuela, puedes reportar a tus maestros, maestras o amigos que te pueden ayudar o recomendarte, o hay un experto que te puede apoyarte o darte unas recomendaciones o consejos que te pueda ayudar. Y en vez de estar en silencio, ya puedas no estar callada, sino seguir y sin evitarte qué va a pasar o qué te va a suceder. Y eso también, también nos puede expresar las emociones o sentimientos que tienes. Si no estás muy segura de que cómo vas a expresar tus sentimientos, puedes hacer algo que puedes expresar. Por ejemplo, si te gusta dibujar, puedes dibujar lo que te gusta o lo que puede ser que represente, o buscar cantar una canción o escribir una carta o algunas cosas que a ti te siente que es bueno para expresarte, y así puedes sentirte segura, no estés peor o sentirse mal o estar así sola. No, además es bueno contárselo a alguien que te esté ayudando, apoyándote, para que así no estés callada y menos estar así terrible o sintiéndose mal. Excelente, excelente, Sofi. Siempre no debemos de buscar una manera de cómo expresarnos, siempre, sea como sea, ¿no? Siempre buscar una manera de cómo sacar esos
sentimientos como que de repente negativos que estamos sintiendo. A ver, nos quedan 4 minutos, veo varias manitas alzadas. Tenemos pendiente en ver un video, pues que ya veremos el próximo miércoles, porque ya nos quedan literalmente 4 minutos. Voy a explicar la tarea, es una tarea bastante sencilla, no tienen que, a ver, permítanme. En este video lo vamos a ver, vamos a terminar de ver el video y el tema ya para la próxima clase. La única tarea que van a tener para el próximo lunes, perdón, bueno, va a ser para entregar el miércoles, porque el lunes y martes es inhábil. Entonces van a tener una semana literalmente para poder hacer esta tarea bastante sencilla, que es nada más escribir en su libreta sus cualidades positivas. Que ustedes vayan haciendo una introspección, una reflexión interna y vayan viendo, reconociendo cuáles son esas cualidades positivas que tienen. Buen amigo, alegre, sincera, sincero, honesto, etc. Entonces quiero que ahí me enumeren sus cualidades positivas. Y también hacer una lista del por qué vale la pena esforzarse y no dejarnos vencer en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí van a hacerme una lista de sus cualidades y de las razones de por qué es importante siempre, ¿no?, esforzarnos y dar lo mejor de nosotros en nuestra vida. Es en la libreta. Y es para entregar el próximo miércoles, perdón. ¿Alguna duda? No. Maestra, si lo terminamos antes, ¿se lo podemos enviar? Claro. Claro que sí. Si lo terminan, si lo quieren entregar mañana, lo pueden enviar mañana o el viernes o el sábado. O sea, realmente la fecha límite es el miércoles. Entonces, no quiero pretextos de que no pude hacerlo o no me dio tiempo, porque estoy dando bastante tiempo. Entonces, espero que hoy sí todos entreguen su tarea. Maestra. Dime. En el segundo punto, la lista podría ser un texto. Sí, y también. Y la lista de cualidades positivas. Sí, también. También, Guillermo, sí. Puede ser como que un texto reflexivo, porque ustedes consideran que es importante. También puede ser un texto o una lista. ¿Alguien más? Perfecto. Pues si nadie tiene ninguna duda, nos vemos el próximo miércoles. Disfruten su fin de semana, su puente, porque es desde el viernes. Así que van a estar bastante descansados. Coman mucho pip, pan de muerto, chocolate y nos vemos el miércoles. Gracias. Adiós, maestra. Bueno. Adiós, maestra. Adiós, maestra.